Hola a todos, ¿qué tal? Soy Harris de Study First Group y hoy les saludo desde la hermosa ciudad de Sydney. Como pueden ver, tenemos la famosa Opera House de fondo. Acompáñenos en el próximo video y les enseñamos un poco de Australia. Sydney, ubicada en el estado de New South Wales, es la ciudad más grande y popular de Australia, con la mayor concentración de escuelas y oportunidades laborales. Otra de las principales razones por la que los estudiantes eligen Sydney es para poder ver de cerca la famosa Opera House. La Opera House de Sydney se terminó de construir en 1973, después de un proceso un poco polémico y largo. A pesar de ser el símbolo más famoso de Australia, fue diseñado por un arquitecto danés que de hecho vino a Australia para observar la construcción. Hoy en día, la Opera House se usa para eventos, tiene un restaurante, inclusive un bar hacia abajo donde uno puede tomar una cerveza viendo la bahía. Y obviamente se usa para conciertos, todo tipo de conciertos, sea de ópera, rock, pop, cualquier cosa. Y además es conocido como uno de los primeros lugares en el mundo donde se hace el Año Nuevo y es uno de los eventos de Año Nuevo más grandes definitivamente en Australia y también en el mundo. Uno de los lugares más bonitos de Sydney es el Jardín Botánico. Es un lugar espectacular. Puedes encontrar paisajes muy bonitos, cafés para comer y también hay muchas esculturas y mucha arte. Aparte hay muchos eventos. Y más fácil que nada, queda a un lado del Opera House. Uno de los planes más comunes para los estudiantes acá en Sydney es organizar picnics en estos jardines o en muchos de los parques que encontrarás a lo largo de la ciudad, que como puedes ver son completamente verdes, limpios y seguros. Nuestra siguiente parada es otro de los iconos más famosos de Australia. La sección de Bondi es una de las más cotizadas y con algunos de los precios más elevados por adquirir propiedad en todo el mundo. Aparte, la playa es súper bonita. Encontrarás los famosos icebergs, además de una gran cantidad de restaurantes, antros y bares. Cada vez más de nuestras escuelas deciden abrir campus en Bondi debido al importante crecimiento que ha tenido en la última década, convirtiéndose en una parte muy concurrida y accesible para los estudiantes internacionales. Seguimos explorando un poco de Sydney y ahora estamos en la Queen Victoria Building, que es un edificio del siglo XIX que fue construido en honor a la Reina Victoria. Hoy en día se usa como centro comercial, en donde la mayoría de sus tiendas son de alta costura. Además de esto, podrás encontrar algunos cafés y chocolaterías. Un aspecto muy peculiar de este lugar es que es una combinación entre un museo y un centro comercial. En las afueras de la ciudad también hay mucho que ver. Australia no solo tiene playas, sino que podrás encontrar montañas, bosques y desiertos. Algunos de los parques nacionales más importantes en New South Wales son Blue Mountains, Oxley Wild Rivers, Bungur, New England National Park. Australia tiene algo para cada tipo de personalidad. En los últimos años se ha mantenido en el top 10 de países con mejor calidad de vida. Además, en 2022 fue reconocido como el mejor destino para los estudiantes internacionales, gracias a sus posibilidades para desarrollarse profesionalmente, conocer nuevas culturas, gran calidad educativa y, por supuesto, vivir una gran aventura.
En Study First Group te ayudamos con todos tus planes para estudiar y migrar a este país. Sigue nuestro canal donde seguiremos explorando más ciudades en este gran país. Entonces, nos vemos muy pronto aquí en Australia.